Buenas tardes a todos los televidentes virtuales que se encuentran hasta ahora conectados. Nos encontramos en el establecimiento educacional Eulogia Borges Pérez, que en breves momentos más, daremos despacho en vivo desde el interior, donde estará el periodista en terreno conversando con la máxima autoridad comunal, el alcalde Cristian Ojeda Chihuay. ¿Sí? ¿Me dicen que ya llegó? Ya, vamos directamente entonces en vivo desde el interior del establecimiento educacional, donde vamos a conversar con la máxima autoridad. Adelante. Alcalde, un día histórico hoy día acá en la comuna de Quellón, en el lugar donde le toca votar también. Sí, siempre me toca votar acá en la Eulogia Borges Pérez, aquí donde estudié, y es un día histórico, una fiesta de la democracia, una fiesta para el país, para poder decidir si queremos una nueva constitución o no. La madurez hoy día en el país la tenemos para ello. Y también en Quellón, todo el proceso ha estado de buena forma, estuvimos desde muy temprano chequeando las llegadas de de los circuitos de navegación, de los sectores rurales, también viendo la habilitación de todos los establecimientos, que ha sido un proceso que costó constituir las mesas, pero ya están 100% constituidas, y así que de esa manera hemos visto que hay llegada de gente muy tranquila, jóvenes, adultos, y están participando en nuestra comuna de Quellón. Así que estoy contento por ello, y como dije, este es un día histórico que se ha ganado la sociedad para participar y decidir. Y eso no hay que perderlo. Con el carnet y con un lápiz se hace este proceso, que justamente no hay que perder estas oportunidades que se nos dan para poder seguir haciendo crecer y desarrollar nuestro país. ¿Cuál es su itinerario el día de hoy? Bueno, el primero, en la mañana estuvimos desde las 7:30 viendo que se habilitaran los locales de votación, se constituyeran las mesas, con los encargados electorales también, que esté toda a disposición, todos los protocolos también de sanitarios. Nosotros hemos dispuesto de personal de salud municipal, como son TENS, paramédicos, para ayudar y apoyar en cada uno de los establecimientos. Y bueno, y después ya ahora venir a ejercer este sufragio ciudadano que todos tenemos que realizar. Y bueno, y por la tarde chequeando nomás que todo salga bien, la vuelta de nuestra gente de los sectores que son sectores de las islas, sectores rurales, y después a esperar los resultados por la tarde, noche, porque va a ser una jornada larga. Hay que recordar que están abiertas las mesas por esta disposición de pandemia hasta las 8, hasta las 20 horas. Así que a esperar eso. Muchas gracias. Este 25 de octubre, por primera vez podremos decidir si queremos o no una nueva constitución. Y yo elijo seguro, porque habrá un protocolo sanitario que nos mantendrá protegidos a electores y vocales de mesa. Recuerda que, si tienes 60 años o más, tendrás un horario exclusivo para ti. Y que las embarazadas y personas con discapacidad tendrán trato preferencial. Para más información, descarga la app Cervel. Visita los sitios cervel.cl, plebiscitonacional2020.cl o llama a nuestro call center 600-6166. Vota y elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. We'll be right back.
este 25 de octubre, por primera vez podremos decidir si queremos o no una nueva constitución. Y yo elijo seguro, porque habrá un protocolo sanitario que nos mantendrá protegidos a electores y vocales de mesa. Recuerda que, si tienes 60 años o más, tendrás un horario exclusivo para ti. Y que las embarazadas y personas con discapacidad tendrán trato preferencial. Para más información, descarga la app Cervel, visita los sitios cervel.cl, plebiscito nacional 2020.cl o llama a nuestro call center 600-6000-166. Vota y elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Bien, ya acabas de finalizar la votación de la máxima autoridad Cristian Ojeda Chihuay, el alcalde de la comuna de Quellón. Vamos a esperar unos breves momentitos a que se acerque para poder conversar un poco con respecto a cómo vio el sistema de implementación para este sistema de votaciones, que recordemos que es el día histórico en el día de hoy. Así que vamos a esperar unos breves momentos más, ¿sí? Sí, breve momento más entonces para poder conversar con el alcalde de la comuna. Bueno, ya hicimos y ejercimos el sufragio, las felicitaciones a todo el equipo que está trabajando. En realidad, todo ordenado con los protocolos, entrada, salida, la orientación a la gente. Y eso también da tranquilidad a nuestra comunidad de Quellón, que viene de las islas, que viene de los sectores rurales, de acá de la parte urbana, a los adultos mayores también, en la priorización. Así que un buen trabajo y en realidad este es un día histórico, un plebiscito que está viviendo el país, una fiesta democrática que se ha ganado también para que hoy día podamos hacer este derecho de sufragar. Así que vamos a estar hoy día con todos los equipos de trabajo Omega, del municipio, de Salud Municipal, que está también apoyando con los TENS paramédicos en cada establecimiento, con los encargados de los establecimientos, los encargados electorales también, y con las Fuerzas Armadas también, que estamos trabajando en conjunto para que todo salga bien. La movilización hacia las islas, la movilización a sectores rurales, para que haya una seguridad y que sea, como dije yo, una fiesta y que salga todo previsto como estaba y que la comunidad pueda venir a ejercer este sufragio. Así que estamos tranquilos, vamos a seguir chequeando, atentos con este trabajo que estamos realizando para que así salga todo de buena forma. Bien, ahí estaba entonces el alcalde de nuestra comuna de Quellón, Cristian Ojeda Chihuay. Eso es lo que todo podemos informar hasta ahora. Nos volveremos a conectar dentro de unos momentos más desde otro punto de la ciudad. Que tengan todos muy buenas tardes.